gracias por aceptar la invitación, gracias por poner su esfuerzo personal para construir algo distinto a lo que tenemos hoy. Yo creo que por eso finalmente estamos todos aquí, para construir algo distinto a lo que tenemos en Venezuela, que indudablemente no es lo que quiere Venezuela. Lo que tenemos hoy no es lo que quiere Venezuela, y lo que queremos construir precisamente con esta elección, con esta oportunidad que significa el 6 de diciembre. El 6 de diciembre no es una elección que ganamos. El 6 de diciembre significa una oportunidad para cambiar a Venezuela, que es muy distinta. Y la razón de que ustedes estén ahí, de que ustedes estén aquí, es precisamente para aprovechar esa oportunidad. Y la mejor manera de aprovechar esa oportunidad es organizando. La mejor manera de aprovechar esa oportunidad es convenciendo al otro. La mejor manera de aprovechar esa oportunidad es demostrando que realmente, más allá de nuestros colores, es posible construir una unidad perfecta en Venezuela. Yo creo que eso es lo fundamental que nos reúne hoy aquí y lo interesante de comprender este momento político que estamos viviendo en Venezuela. Yo, de cara a todo lo que es el taller de formación, yo solamente quería venir a darles algo de lo que nosotros hemos alguna vez discutido, que son algunas de las claves que existen cuando vamos a la discusión política y algunas de las claves que están dentro de los discursos. Yo venía pensando, bueno, ¿qué podemos plantear? Vamos a plantear algo muy práctico. Y hay varias claves que siempre están presentes en el discurso, en este discurso político venezolano. Y son claves que tenemos que empezar a destruir poco a poco. Son claves que tenemos que empezar a reconocer para después ir destruyéndolas y construyendo nuevos discursos a partir de esas claves. Por ejemplo, yo le voy a dar solo algunas hoy aquí. La primera clave, que está presente argumentalmente en cualquier discurso de la política: ser rico es malo. Esa es una clave que permanentemente está en el discurso político nacional. Ser rico es malo. ¿Malo para quién? Es la primera pregunta que nos hacen. ¿Ser rico es malo para quién? ¿Acaso el venezolano tiene deseos aspiracionales muy altos? El venezolano, en comparación con otras naciones de Latinoamérica, tenemos deseos aspiracionales muy altos. ¿Qué quiere decir deseos aspiracionales? Todo el mundo que está aquí, todo el mundo que está en Ciudad Bolívar, todo el mundo que está en Venezuela, quiere tener una casa, quiere tener una buena casa, quiere tener un carro, quiere tener un buen carro, quiere darle educación a sus hijos, quiere darle buena educación a sus hijos, quiere vestirse bien, quiere tener buena ropa, quiere comer bien, quiere tener buena comida. Eso no es mentira. Están los deseos aspiracionales y eso se refleja en los números de teléfonos celulares que se venden en Venezuela. El venezolano quiere andar siempre bien. Así que eso de ser rico es malo. ¿Ser rico para quién es malo? Lo que nosotros tenemos que convertir es el concepto de ser rico es malo, es en entrar en qué riqueza. La riqueza no solamente material, sino también espiritual. Y para nosotros, la riqueza consiste en que se construyan, por ejemplo, las 6.000 escuelas que no se han construido en Venezuela. Eso forma parte de la riqueza espiritual de una nación, la educación. Ser rico significa que tengamos realmente una ley del trabajo que defienda plenamente a los trabajadores, pero que además proponga un proceso productivo nacional que permita avanzar en la construcción de más y mejor en Venezuela, que finalmente es el hecho en Venezuela. Eso también es riqueza. La riqueza se ve en la medida que cada uno de nosotros podamos tener conciencia e independencia de nuestras decisiones. ¿Acaso el que está supeditado a una misión, el que está supeditado a las decisiones de un partido político, el que está supeditado económicamente a la mano del gobernador, del alcalde o de aquel presidente de un instituto de la CDG, es realmente independiente de decidir con plena conciencia? Eso se trata la riqueza. La riqueza no solamente material, que hay que garantizarla, sino que también tiene que ser espiritual y se garantiza en la medida que transformemos el modelo que tenemos hoy en Venezuela. Ser rico no es malo. Lo que es malo es que unos pocos se hayan hecho ricos en poco tiempo. Eso sí es malo. Esta es la primera clave del discurso. La segunda, que tiene que ver con esto: todos los pobres están con el gobierno. Todos los pobres están con el gobierno. Tremenda mentira. Tremenda mentira. Porque aquí está, nadie desea ser pobre. Y en Venezuela se ha convertido en una fábrica de hacer pobreza. Se estima que semanalmente entran en Venezuela 10.000 personas a la pobreza. Entre 5 bajo de la línea de pobreza. Quiere decir, entre 5.000 y 10.000 personas que semanalmente no están comiendo 3 veces al día. Están entrando en Venezuela toda la semana. ¿Cómo es entonces de que todos los pobres están con el gobierno? ¿Acaso nosotros tenemos, los venezolanos tienen espíritu de sadomasoquismo? ¿Acaso los venezolanos tienen espíritu de mártir? Para nada. Todos los pobres no están con el gobierno.